es ya, o sea, como empezar desde décimo, porque estos dos últimos años no hemos tenido clases, entonces, bueno, es algo nuevo y bonito. Espero disfrutar de estos últimos como 6 meses que me quedan en cole. Bueno, me imagino, es un año que viene con muchos retos, tienes que hacer la práctica profesional y volver a reencontrarse con los amigos, debe ser también una experiencia bastante bonita. Sí, la verdad sí, es lo que más he estado esperando después de estos 2 años que he estado sin venir al cole prácticamente. Bueno, ¿y qué has vivido este proceso? ¿Qué prefieres, la modalidad casi que virtual o prefieres como hoy que vuelves nuevamente a las aulas? En los últimos años del cole creo que es más importante estar presencial, porque uno puede practicar y preguntarle al profe ahí, porque el profe está con uno en clase y uno aprende más. Y sí, creo que presencial. Así se manifestó Crisbel, quien este 2022 cursa el sexto y último año en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Celedón. Para ella, volver a las aulas es lo mejor. Al igual que Crisbel, 760 alumnos llegaron este jueves al inicio de lecciones en esta institución, donde participaron de un pequeño acto inicial y luego el acomodo en sus secciones. Hemos recibido la noticia desde el año pasado, 2021, de la presencialidad, y le cuento que estamos muy felices porque en realidad es necesario, ¿verdad?, ya regresar a las clases con las personas estudiantes, que son nuestra razón de ser, ¿verdad? En una institución pública, privada, siempre mientras sea educativa, formativa, las personas estudiantes son la razón principal y además es lo que engalana, lo que embellece en la institución. Nosotros pues nos hemos preparado y ya tenemos todo el mobiliario dentro de las aulas, porque antes había que tener, ¿verdad?, reducir a la mitad prácticamente los espacios. Hoy iniciamos y recibimos a todas las personas estudiantes desde séptimo año hasta doceavo nivel, y ya estamos ubicados en las aulas con ellos, saliendo del acto cívico que hicimos, muy felices, reitero. Debido a las situaciones presentadas en los últimos años por la pandemia, quisieron darles una calurosa bienvenida, eso sí, cumpliendo con todos los protocolos. Es un reiniciar, por decirlo así. Tenemos cerca de 2 años y más de no ver la población completa, pero el tenerlos aquí, sobre todo los grupos que vivimos ahorita, séptimo, octavo, somos los que acompañamos más en el proceso. Sin embargo, los grupos de noveno, décimo, undécimo y duodécimo nivel, pues también ellos necesitan ese acompañamiento de todo el personal docente, porque con esta situación que todavía tenemos de la pandemia, ¿verdad?, asunto de los protocolos y demás, tenemos que estar de acorde a cumplir los lineamientos del Ministerio de Salud, pero como lo ha emitido el Ministerio de Educación Pública, 100% presencial, ¿verdad? Es un trabajo arduo de la institución, de manera que en la medida de lo posible, Dios quiera, pues durante el curso lectivo no pasemos por un inconveniente como los anteriores, y que la población estudiantil, sobre todo las personas estudiantes, que es la razón de ser nuestra, pues estén bien aquí, se sientan bien, la comunidad educativa, tantos padres de familia que son aporte importante en el desarrollo formativo de los jóvenes estudiantes, pues logramos hacer de un trabajo bonito. Ahorita le decía al director, pues siempre cuando empezamos hay muchas cositas que mejorar, ¿verdad? Producto de la misma situación, circunstancias, que no ha sido un inicio de curso electivo como años anteriores por la situación que estamos viviendo. Esta es una institución técnica donde se brindan una serie de modalidades. Y es técnico sección diurna, y también tenemos la modalidad sección nocturna, técnica, ¿verdad? Es únicamente la parte nocturna. Entonces, nosotros les ofrecemos, aparte de las especialidades, también talleres exploratorios a las personas estudiantes para que vayan adquiriendo el conocimiento adicional como un plus, que es la educación técnica en Costa Rica. Un centro educativo de secundaria que abrió sus puertas a los jóvenes.